reuniones como esta ahora en todo el mundo, hermanos por todas partes. Entonces hoy vamos a anunciar, vamos a hablar del anuncio de la buena noticia. ¿Qué significa que Jesucristo ha ido a la muerte a la cruz por ti? Porque esto tal vez lo has escuchado siempre, desde niño. Pero tú ves tu vida y dices, ¿y a mí de qué me sirve? Bueno por él que esté resucitado en el cielo, pero aquí yo estoy fregado, ¿no? ¿A mí de qué me va? De que Cristo está vivo. Entonces, para explicar esto, lo vamos a hacer así. ¿Ah? Imagínense que hay, van a haber tres diálogos, ¿ok? Pongan ojo, a ver si esto se entiende porque no es fácil, ¿ok? Imagínense que aquí va a haber el diálogo entre un ángel y una mujer. Aquí al medio va a haber otro diálogo entre otro ángel y otra mujer. Y aquí otro, entre un ángel y una mujer. El primer ángel de aquí es el diablo. Y la mujer es Eva. Y hay un diálogo que encontramos en el libro del Génesis. El demonio, que es un diálogo que tú tienes todos los días. Todos los días lo tienes. Porque viene el demonio y dice, ¿cómo es? Porque Dios había creado todo muy lindo, un jardín, ¿no? Le hizo todos los frutos. Y le puso a la mujer. Adán, cuando vio a la mujer, dijo, esta sí que es mi carne. Esta sí que la quiero, que me gusta. Pero ¿qué pasa? Que viene el demonio y le dijo, ¿cómo es que no puedes comer de ninguno de los árboles? Eres limitado. Porque hay cosas que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque las cosas no te salen como tú quieres. Dios no te ama, ¿no? Esto dice el demonio, que es el padre de la mentira. Le dice a Eva, porque Dios te tiene envidia. Dios no quiere que tú seas feliz. Porque nosotros, todos nosotros queremos ser Dios, ¿no? Tú quieres ser Dios de tu vida también. Por eso sufres. Y este ángel que se llama Luzbel, porque ustedes saben que Lucifer significa luz bella, era el más hermoso de todos los ángeles, pero no aceptó ser como Dios, no aceptó ser un ángel, no aceptó ser el segundo, no lo soportó y se convirtió contra Dios. Lucifer, se presenta el demonio siempre como una luz hermosa. Cuando el demonio se aparece en tu vida, siempre se aparece como una buena idea, no como una mala idea, siempre. Se te aparece como una cosa que es buena, ¿no? Y va a convencer a Eva de que ella, Dios no la quiere. La va a convencer, como nosotros nos convence todos los días. Porque esto es el pecado. A lo mejor estos días, Dios, ¿sabes por qué te ha traído hoy día acá? A mí también, a todos nosotros. Porque a lo mejor aquí alguno está bien tentado de hacer, a lo mejor no te das ni cuenta, pero capaz que el próximo mes te manda una embarrada enorme. Y ni lo sabes. O con el trabajo, porque el diablo se mete cuando uno no se lo espera. Y estamos aquí los que lo necesitamos más. ¿Ah? Y viene el demonio y siempre se presenta todo como una cosa muy bonita. Y ella dice que el fruto parecía bueno a la vista. Y se lo come. Y dice, sí, es verdad, Dios no me quiere. Y peca. Este diálogo pasa siempre antes de que nosotros pecamos. Porque no es que uno cometa adulterio de un día para otro. Primero el demonio tiene que poner mucha idea en la cabeza. Pero mire ese marido, que Dios te dio y Dios te ama. ¿No? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tu familia? ¿Y este trabajo que tienes? El demonio siempre te viene como tienta a Jesucristo. Le quiere cambiar la realidad. Acuérdate que Jesucristo estaba en el desierto y se aparece el demonio y le dice, tú el hijo del carpintero, ¿tú te crees que te van a escuchar? No te va a escuchar nadie. Tírate del templo mejor, de un edificio, para que todos te vean. Y le quiere hacer cambiar su realidad a Jesucristo, que era un hombre, que era un carpintero. Es un demonio que lo dice todos los días. Te quiere cambiar la vida. No, no quiere bajarnos de la realidad. Y entonces Eva le va a creer. Y después le va a dar a su marido, que también va a comer y va a decir, es verdad, Dios no es amor. Porque el padre de la mentira dice que habla lo que le sale de adentro. De adentro le sale la mentira al demonio. Entonces el diablo significa el que divide, ¿no? Divide.
la comunidad, divide la familia, divide los matrimonios, todo lo divide y te divide con Dios y divide por dentro y quedas, el que peca está dividido por dentro, está roto, ¿no? Esto lo hemos experimentado todos nosotros, todos hemos creído que Dios no nos quiere y el demonio nos ha convencido. Entonces Eva le va a creer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos, no todos queremos ser, todos queremos ser alguien, todos queremos ser para alguien, todos queremos ser amados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si Dios, si el demonio me convence de que Dios no me quiere, entonces a mí ¿quién me ama? ¿Quién reemplaza este amor que me lo tiene que llenar Dios? Y empieza a buscar el amor de Dios en otros lados, ¿no? En el trabajo, en el dinero, en otras partes. Y no se llena nunca. Y vivimos frustrados toda la vida, siempre. Y te has hecho cuántos planes en la vida, de trabajo y tal. Y cuando has conseguido uno, y siempre te falta otra cosa. Y te falta otra cosa. Nunca satisfecho, nunca. Porque todos tenemos un vacío que si no lo llena Dios, no lo puede llenar nadie. Nadie. Por eso todo es solamente, esta vida es un momento. Ahí está una palabra que a mí personalmente me tocó mucho, me llamó a la conversión cuando estaba joven, que estaba muy en crisis. Y yo también fiesté mucho, estuve con muchas chicas, con muchas fiestas, mi amigo, la universidad, las becas, todo esto era mi vida. ¿Y después para qué? Y una vez me acuerdo que rezando, le pedí a Dios que me ayude, abrí una palabra al azar, una Biblia que me regaló mi papá, ¿ah? Como decía Vincenzo, también los padres son muy fieles. Y me salió una lectura de San Pablo que dice, el tiempo es corto, el que esté casado viva como si no lo estuviera, el que compra como si no tuviera nada, no importa, porque la apariencia de este mundo pasa rápido. Y yo digo, pero si es verdad, si el cura dice hasta que la muerte lo separe, o sea que ni siquiera que el matrimonio es para siempre, a la tumba nos vamos sin mujer, sin marido, sin hijo y sin plata, todos, todos. Por eso el otro día hacíamos esta pregunta, ¿quién eres tú? ¿Sabes? ¿Vives tu vida sabiendo que aquí no vamos a estar para siempre? Estamos un minuto y que nos podemos partir en cualquier minuto. Podemos partir de acá. ¿Vives tu vida así? Y esto decíamos que no es para asustar. Al contrario, es para ayudar a vivir la vida mejor. Porque la respuesta a esto, a esta tragedia de que vivimos con miedo todos los días, miedo a no ser amados, miedo a fracasar, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad. Todos estos miedos es lo que Jesucristo ha venido a destruir a través de su resurrección. Esto es lo que él ha venido a hacer. ¿No? Ok. El primer diálogo. Aquí hay otro diálogo. Otro ángel y otra mujer. El ángel es el ángel Gabriel. Y la mujer es la Virgen María. Ok. Y el ángel viene y le dice, alégrate María, mira que el Señor te ha encontrado llena de gracia y en ti nacerá un Salvador. Y ella dice, pero ¿cómo es posible? No conozco a varón, no tengo marido, ¿cómo voy a concebir al Hijo de Dios? Y el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y a través del Espíritu, y será un trabajo de él, ¿no? El Espíritu Santo es el que te ayudará, el que engendrará a este niño. Y ella dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho, ¿no? Otro ángel. Aquí el ángel, el demonio, que es un ángel muy bello, convenció a Eva de que Dios no es amor, de que Dios no la quiere. Aquí este ángel habla con María y le dice que alégrate, llena de gracia. Y hoy día, ¿no? Y ustedes sabemos que la Virgen María, que la tenemos acá en este icono, es la Madre de Dios, la que va a engendrar a Jesucristo, que figura María en la Iglesia, ¿ya? Nuestra Madre. Y hoy, aquí en el medio, hay otro diálogo, otro ángel. Este ángel soy yo, porque ángel significa enviado, no es que yo tengo alas, ¿no? Aunque sea un poco chico y oscuro. ¿Ah? Pero ángel, la palabra ángel significa enviado. Esto es lo que significa ángel.
y la otra mujer son ustedes, todos los que están aquí, los que me estén escuchando, ¿ah? Son la mujer. Y hoy día yo también te traigo otra noticia, otro diálogo. Alégrate, porque Dios te ama, no está escandalizado de ti, es el único que te ama como eres. Todo el mundo, en todas partes, te ama la gente si tú eres bueno. Todas nuestras relaciones son una relación de comercio. Si me tratas bien, te trato bien. A los hijos los queremos cuando se portan bien, cuando son macanudos. Pero ¿quién nos ama en nuestro pecado, cuando hemos fallado? Solo el Señor. Esto es lo que hoy día venimos a anunciar. Mira esta cruz. Esto es lo que venimos a decir. Mira, todos, mira esta cruz. Aquí están tus pecados. ¿Te lo crees? Este es Dios, no es cualquiera. Tus pecados están aquí. Dios, cuando vino Jesucristo al mundo, hizo un juicio. A ti te ha hecho, Dios te ha juzgado, hizo un juicio. Este juicio es misericordia total y perdón de los pecados a todo el que cree. Esto es lo que venimos a anunciar hoy día, que Dios te ha perdonado, que el Señor te ama, te quiere mucho. Es el único que te ama así, total. Dice que les ha amado hasta el extremo, hasta cuando ya no se puede amar más. Para todo el que cree, todo está perdonado. Y esto lo he experimentado yo mismo en mi propia familia, que no éramos ni siquiera de iglesia. Yo, como decía Vincenzo, yo jamás hubiera pensado ser cura. Porque primero nunca creía ni en la castidad, ni en ninguna de estas cosas. Todo el Señor te quiere hacer feliz. Dios, hoy día celebramos el buen pastor, ¿no? Y el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna, porque la vida eterna solamente te la puede dar Jesucristo, que es la iglesia. No la puedes conseguir en cualquier parte, que es el bautismo que todos tenemos dentro. ¿Cuántas veces, cuántos bautizados habemos acá a lo mejor en este parque, que nuestro bautismo ha quedado como muerto, ha quedado dormido, no se ha desarrollado, pero lo tienes, porque el bautismo es un sacramento que dura para toda la vida, es como un sello, no se te puede quitar. Entonces hoy día, ¿qué vas a decir? Porque también esta mujer tiene que dar una respuesta al ángel, tiene que responderle. Si hoy día yo te digo que Dios te ha perdonado todo, que puedes empezar una vida nueva, desde el comienzo, cero, una cosa distinta. Mira que dice Jesucristo, vengo yo a hacer todas las cosas nuevas para que todos tengan otra vida, otra puerta, otra. Este año celebramos en la iglesia la puerta del el año de la fe, que hay una puerta de la fe, una nueva puerta. Entonces, esto que sepas, que hoy Jesucristo ha venido a visitarte, a decirte que Dios te ama, que tus pecados te han sido perdonados. Ha venido el Señor, no te ha abandonado, te ama muchísimo. ¿Qué vas a hacer con esta noticia? ¿Te la vas a meter al bolsillo? ¿O la vas a arrugar y la vas a tirar a la basura? Puedes hacer lo que quieras, pero que sepas que hoy día Dios, aunque yo soy un desgraciado y un pecador y un pobre, que Dios me ha sacado a mí de la mierda, ¿ah? un esclavo total, que sepas que hoy día a través de yo, aunque soy un desgraciado, Dios te ha venido a decir que te ama, que te quiere, que te ha perdonado todo, que tienes la posibilidad de tener una vida nueva. Y no te mires a ti, porque la Virgen decía, pero ¿cómo es que yo voy a tener al Hijo de Cristo? ¿Cómo es que yo puedo? A lo mejor aquí alguno está pensando, pero ¿cómo puedo yo ser una cristiana? ¿Cómo me va a cambiar la vida si miren los forros en los que estoy metido, con tanto problema, con tantas peleas que he tenido en mi vida, con tanto rollo? ¿Cómo va a ser posible? Esto es lo que se pregunta la Virgen. Pero ¿cómo es posible si soy una virgen, una chica de 15 años? ¿Cómo va a ser? Y hoy día le digo lo mismo que dijo el ángel. No te mires a ti misma. Jesucristo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Y Él hará todo. Todo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que nos estamos juntando todos los domingos. Acá, como a las 4:30, 5. El próximo domingo vamos a tener otra catequesis parecida a esta, que ya acabamos. Y el próximo domingo hará una penitencial. Tendremos una penitencial.
la posibilidad de confesarse. Aquí en la calle vendrán curas y daremos el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque si yo te digo, imagina que yo te digo, mira que tú tienes cáncer y se encontró cura para el cáncer. Hay una cura, una medicina, ¿no? Yo te puedo decir, tus pecados te son perdonados, todos. Pero si yo te digo que se encontró una cura para el cáncer, después tú no te vas a quedar parado, ¿no? Tienes que ir al doctor, sacarte el examen de sangre, hacerte el MRI, hacerte los rayos X. Bueno, esto es lo que hacen los sacramentos. Realiza en acción lo que nosotros estamos diciendo hoy. Pero ya es más importante que te lo creas primero, que tus pecados están aquí. Mira esta cruz, hay que mirarla todos los días, hay que mirarla siempre, porque esto es Dios, esto es el amor de Dios. Dios, nosotros nos amamos de esta forma. Este amor no te lo vas a encontrar en ninguna parte, nadie te va a querer así. Todos nosotros amamos cuando nos conviene, amamos los hijos cuando se portan bien, amamos a nuestros padres cuando nos dan permiso para lo que queremos, todo es así, todo, a nuestro marido, a nuestras mujeres. ¿Quién te ama sin pedirte nada, sin exigencias? Solamente el Señor, Jesucristo, el buen pastor. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, una vida que nadie te la puede dar. Solamente el Señor. Si seguimos con nuestras propias cosas, viviremos otra vez frustrados. No sé si ya te has convencido en tu vida de que tú has estado buscando la felicidad y no las has podido encontrar. No has podido. Yo no he podido. Yo he ido a la cama con muchas. Y he estudiado con becas. Tenemos la mejor universidad en Chile, de donde soy. Nunca hubiera pensado ser cura. Siempre quería más. Más. Más fiesta. Más joda. Más. Y siempre estaba triste. Siempre. Siempre. Ni el dinero, ni nada. No había nada que me hiciera feliz. A lo mejor a ti te pasa igual. ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Tú eres teniendo sexo como loco, con cuántas? ¡No! Más vacío vas a estar. O teniendo esto, o esto otro, o más plata, peor. Conozco muchos con mucho dinero que se han matado. ¿Dónde está la felicidad? Esto es lo que hoy día te queremos entregar. Dios es amor. Y lo ha mostrado aquí. No se ha quedado quieto Dios. Te ama. Entonces ánimo. Les invito a todos a volverse a Dios. A rezar al Señor cuando esté en tu casa. Nosotros no queremos nada aquí. No nos pagan por hacer esto. A mí no me pagan por hacer el ridículo. A mí hasta me da vergüenza andar por la calle. Nunca hubiera hecho esto yo. Nunca. Si lo digo es porque es muy importante. Y aquí no queremos hacer nada. Simplemente queremos que sepas esto. Que Dios te ama de esta forma. Nada más.